Hola, buenas noches. Coño. Ahora que ya hemos empezado un poco en internacional, vamos a contar lo que hemos hecho hoy día. Uno. Martes. Uno de julio. Ha hecho mal día, ¿eh? No es buen día para estar en el País Vasco. ¿Qué hemos hecho? Pues hoy en el desayuno ha faltado la mitad de las personas y hemos cenado lo de siempre, que no cambian. ¿Qué es? ¿Qué es? Bacon y huevos revueltos. Y alguno quiere tostadas. No, yo me he hecho una tortilla. Yo he tomado galletas. La leche está buena, la leche de vaca está. Sí, está pasteurizada. Yo no he desayunado. Estaba en la cama. Como Chomi. Chomi no ha salido a la cama hasta las 12. Por lo menos. Bueno, luego hemos ido a la huerta y ha venido un baserritar que se llamaba Xavi y nos ha enseñado a plantar lechugas y tomates y nos ha explicado las diferentes maneras de cultivar verduras. Sí, es muy interesante. No, no sé. A ver, tío, ya vale. ¿Qué voy a hablar? Un señor súper simpático, de verdad. Muy... Se le nota que le gusta lo que hace. Y, sí, nos ha hablado muy y bien. Y pone pasión en ello. Muy simpático. Además era gracioso este. Tenía acento de caserío. Sí, se parecía a Carlos Arguiñano. A mí me ha caído. Le he cogido un poco de pinta a mi abuelo, ¿eh? Sí, así de caserío. Bueno, con lo que hemos recogido la huerta, hemos ido a las cocinas y hemos cogido 12 vainas cada uno, más o menos. Y hemos cocinado unas vainas con bacon y ajo. Está buenísimo. Muy rico. Era bacon, ¿no? Sí, sí. ¿Era jamón? Ah, yo qué sé. Bueno, vale, pero estaba bueno. Y también hemos comido el pudín que preparamos ayer, el pudín de pescado. Que esperaba que estuviera peor, o sea que somos buenos cocineros. Y de postre un yogur. Hoy no hemos hecho nada. Bueno, yo me comí dos. Es que soy un... Yo ninguno, por menos. A gusto. Ah, que por cierto, Lucas ha hecho una salsa rosa que acompañaba perfecto. Sí, sí. Muy rico, muy rico. Pero si no la ha hecho Lucas. ¿Cómo sí, que no? Sí, ha hecho Lucas. Sí, ha hecho Lucas. A ver, ya vale, venga, tío. ¿Sabemos? Joder, hecho, a ver, no, la he hecho de todo. ¿Que seguimos para adelante? Sí, seguimos. Coño. Te toca. Bueno. Venga. No, sí, me toca a mí. Ah, bueno, después de la comida, yo me he echado. Bueno, me he intentado echar una siesta, pero a mí me ha venido a despertar, no sé por qué razón. Bueno. Ahora, para pedirme una toalla, no sé qué. Y ya, pues hemos descansado un rato hasta las 7 y luego hemos hecho un taller. Hemos hecho la pasta. Hemos hecho la masa de la pasta. Que llevaba harina fuerte, o sea que no sé de dónde coño la sacan, pero harina de fuerza esa. Reforzada. Y con huevo y tal, hemos hecho la pasta nosotros, la hemos dejado reposar y luego hemos hecho un tiramisú. ¿Con bacon? Buenísimo. Con bacon. No, un tiramisú con bacon. No, México. No, tiramisú con galletas con café. Con casi más que café. Eran galletas las de toda la vida de untar. Sí. Que no. Bueno, y eso. Y con los paceros tallarines ha habido unos problemas con el fuego. Sí, que, el fuego se apagaba, ¿no? Que no sabemos si se han arreglado o no, pero hemos tardado más de la cuenta. Sí, pero a mí me han quedado. Hemos hecho. Pero bueno, o sea, que ha quedado nos muy bueno. Nos ha faltado matar al cerdo. Lo hemos hecho todo. Hemos hecho la pasta, hemos hecho la salsa, hemos hecho todo, todo. Muy rico. Muy rico. Hasta los vegetales los hemos cogido bueno. Luego hemos hecho la salsa carbonara, que resulta que la salsa carbonara que te venden no es la salsa carbonara de verdad. Y en realidad lleva un chupito de nata, que ya me dirás tú para qué hay tanta. Chorros. Aunque en realidad la salsa carbonara se hace como duro, pero bueno. Bueno, yo bueno, pues, aquí el italiano de bueno, carbonara a contarnos cómo se hace la salsa carbonara. Bueno, que sí, hombre. Que vale, ya que vale, pasamos. Bueno, finalmente hemos comido, ¿vale? Igualmente que hemos comido todos separados, porque había el problema con el fuego, pero estaba todo muy rico. Todo más. Y luego, pues las tareas de siempre, de fregar, recoger. Organizar todo. Menos nosotros que estamos preparando esto. Deliberando, por supuesto. Cosa que ha sido muy bien. Un día muy entretenido. Sí, la verdad es que está bastante. En global. Sí, está muy aunque bien. Aunque íbamos a ir a las piscinas. Ya, no, pero al final nos hemos quedado descansando. Es que hacía frío. ¿Qué dices? Y teníamos sueño. Si nosotros, para matar el calor, nos hemos luchado. Venga, ya está. Corto. Bueno, cambio y corto. Y la velada no habéis estado, pero ¿qué estaban haciendo? Ah, pues estaban haciendo un juego del pueblo duerme. Pero no ah, sí, es con ovejas que sí tienen que matar. Consiste en que hay un lobo, ¿no? Y todo el mundo, todos duerme. Los demás son ovejas, ¿no? Y duermen. Y están con los ojos cerrados y el lobo tiene que ir. Bueno, espera, corta, es que no sé cómo se juega el juego. Sí, sí, va. Bueno, va, y tiene que ir, y tienen que ir matando, ¿no? A las ovejas. Sí. O algo así.
la... Bueno, y tienen, que ir, y tienen que ir matando, ¿no? Claro, a las ovejas. Sí. O algo así. Y luego tienen que acertar quién, quién ha sido el lobo, ¿no? Sí, algo así. Sí. Joder, es que hace mucho que no jugaba eso, pero es algo así. Bueno, pues eso. Tienen que ir... Sí, eso. Tienen que acertar al final del juego, pues quién es el lobo. Y eso. Es un juego un poco... Sí, claro, para hacer, claro. Si estás con mucha gente, es entretenido. Sí. Claro, sí. Hasta que alguien aquí trampas. Y ya está. Venga ya, ¿no? Okay. Bueno, sí, sí. Ya, no os creo. Buenas noches. No creo. Buenas noches. Ningún, no, cre- no queréis saludar a nadie ni nada. ¡A Machu! Un beso, mamá. Hola, mamá. Me estoy pasando muy bien, cocina súper bien, mamá. No cocina súper bien. Mamá. Venga, ya está, Timu. Mamá de Justin. Que quiero sentir tus labios, esa corona se ve suave.